tardes a todos, señoras, señores, amigos. Es para mí un honor presentar al doctor Sorensen, que va a ser nuestro ponente esta tarde. Somos viejos amigos desde hace unos cuantos años y, bueno, pues soy una fiel seguidora de todo lo que hace y publica, ¿no? Voy a tratar de exponer aquí o de explicar un poco su trayectoria. Él es doctor en medicina y doctor en teología. Ha sido miembro experto de la Comisión de Ética del Hospital Charité en Berlín y además profesor en la Universidad de Humboldt, de la que han salido 39 premios Nobel durante creo que 13 o 14 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora mismo es catedrático de Antropología y Ética en la Universidad de La Rioja, la UNIR, donde imparte clases, seminarios. Y además es profesor en el Máster de Ética y Comunicación de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos artículos en la Asociación Alemana de Medicina durante varios años. Y además ha participado en debates, tertulias y entrevistas en televisión y radio en Alemania. En España ha aparecido también en los medios de comunicación y en algún que otro periódico. Muchísimas gracias. A ver, por esta amable invitación, de modo especial a Mercedes Antonio Torres, la Fundación, fíjense qué bonita este nombre, ¿no? La Fundación Conversación. De esto hablaré también algo, la importancia de conversar, ¿no? Es decir, no solamente mandarse WhatsApps, ¿no? Mensajes de todo tipo, sino conversación real. Bien, entonces voy a ir rápidamente al tema. El tema es vivir en resonancia. Y me parece sumamente importante, y lo voy a dividir esta conversación en cuatro partes. En primer lugar, me voy a concentrar con esta palabra misma y sobre todo las consecuencias que tiene vivir en resonancia, pero no solamente las consecuencias, la necesidad de vivir en resonancia. Después haré mención de algunos peligros actuales, ¿no?, en la sociedad actual, sobre todo al ser arrollados por el mundo digital. Y luego, en tercer lugar, iré rapidísimamente, haré un excurso, o sea, haré una entrada en el cerebro humano. Estableceré también algunas diferencias con lo que es un ordenador, por ejemplo, y ya luego al final, en la cuarta parte, pues hablaré daré algunos consejos, ¿no?, pues para vivir mejor, que todo esto tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Es decir, pues para vivir más felices, para disfrutar más de la vida, porque parece ser que no sabemos disfrutar de la vida. Me encanta esta palabra española, ¿verdad? Disfrutar de la vida. Bueno, yo tengo aquí varias diapositivas. Iré con bastante, digamos, ritmo. Pero por supuesto me pueden interrumpir en cualquier momento y se darán cuenta de que debajo de muchas cosas de las que digo aquí, claro, es que hay mundos, claro, a mí, yo la verdad es que siempre estos temas a mí
me hacen vibrar, poner en resonancia. Entonces, otra cosa que lo sepan, ¿no? Es decir, lo ha dicho aquí fantásticamente bien María, más lo ha dicho todo de memoria, ¿verdad? Ha dicho que nada, pues que me he ocupado mucho de estos temas, pero claro, yo estoy en conversación también constante con algunos sabios alemanes y norteamericanos. De ahí sacamos casi todo. Muy bien, pues comienzo con la primera diapositiva. Y aquí vemos, vivimos en resonancia. ¿Qué significa esto? Que por la presencia de una persona, yo cambio, yo me transformo. No solamente así algo superficial, no, eso afecta a mi persona. La presencia de otra persona puede cambiar nuestro cerebro y muchas veces sin que lo percibamos. Hombre, sí que notamos, ¿verdad?, de que es de lo que se habla muchas veces, pues, por ejemplo, digamos, un enamoramiento loco, ¿no?, o sea, algo psíquico y tal, o que le han pegado a uno con una piedra, o le han... Entonces, claro, estos son ya, digamos, una resonancia muy llamativa. Pero no. Se trata tan solo de, yo a lo que me voy a referir sobre todo, no es ahora esto, sino lo que ocurre día a día, ¿no?, en la presencia de otras personas. Entonces, aquí, pues, en esta diapositiva, pues esto, cómo otras personas influyen sobre mí, ¿no?, y que suele ser una influencia bidireccional. Bien, aquí lo vemos, ¿no? Es decir, que se provoca en el cuerpo del otro algo que antes no estaba, ¿no? Aquí lo vemos, esta hoja que produce una serie de ondas concéntricas en el agua. Bueno, bien, ahora voy a decir otra cosa. Esto que ven aquí, fíjense, es una cosa llamativa. Esto es una persona que toca el contrabajo en Bremen, en Alemania, se llama Matthias Beltinger, ¿no?, y que trabaja con un carpintero que se llama Bernhard Prössler. Increíble, han creído una tarima que le ayuda a un sordo en Costa Rica tocar el contrabajo. Algo increíble. O sea, para que vean la influencia, claro, estoy hablando ahora de instrumentos con cuerda, ¿verdad? ¿No? Por eso, la influencia que esto tiene sobre, pues en este caso, sobre la tarima. Pero ojo. Una cosa es la resonancia y otra cosa es el eco. Eco no es resonancia. Esto es un sitio muy conocido en la India, en Kerala, se llama Munar, ¿no? Y entonces el eco, ¿no?, cuando uno va en barco por aquí, pues oye el eco, pero claro, que no significa que cambie algo. Por ejemplo, en una montaña también donde hay eco, que cambie algo la piedra. No, el eco no es resonancia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir, yo trataré de decir lo mejor posible, con los niños, ¿no? Fíjense. Un niño que nace, en medicina se dice que un niño es prematuro cuando nace 3 semanas antes de lo previsto. De acuerdo, esto lo dice la medicina. Muy bien, pero yo ahora lo voy a dejar un poco al lado y les digo lo siguiente, que el ser humano
todos los niños nacen, si uno lo estudia bien, prematuros. Y esto tiene que ver con la evolución. Y esto tiene que ver porque el cerebro aumenta muchísimo. Claro, pero la mujer no podría soportar un parto con un cerebro que es el que tiene, pues ya cuando tiene el niño un año o año y medio o dos años. Imposible. Así como un potro de una yegua, pues después de 12 meses de estar en el útero de la yegua, pues el potro sale y al cabo de poco tiempo se mantiene encima de sus patitas. Fíjense, con el niño no, se lo voy a decir exactamente. Los bebés humanos tardan 2 meses en levantar la cabeza sin ayuda, ¿no? 4 meses, toma ya, para darse la vuelta, 6 para sentarse, 9 para ponerse de pie y 12 para dar los primeros pasos. Claro, se dan cuenta, el niño, el baby, ¿no?, está de un modo desorientado al principio, que es llamativo. Y el motivo es ese, ¿no? Porque claro, el cerebro es muy pequeño. Entonces, tan desorientado está, y ahora viene aquí lo que trato de aportar nuevo, que necesita pronto ya la otra persona, el otro, que son por lo general los progenitores, ¿no?, a veces los cuidadores, ¿no?, el papá, la mamá, como lo vemos aquí, que tomen para empezar contacto visual, contacto con los ojos. Pero, y esto es lo que estamos cada vez más sabiendo en la medicina, ¿no?, sobre todo en la medicina psicosomática, ¿no?, darnos cuenta de que es que lo necesito vitalmente, es que el niño lo necesita. O sea, esa mirada, ese contacto, para que se forme el vínculo, lo necesita. O sea, no es algo, digamos, bueno, pues no, estamos hablando aquí de algo muy serio, para que se vayan formando en la corteza prefrontal una serie de redes neuronales, ¿no?, que luego, pues a lo largo de la vida, se van desarrollando cada vez más. Nosotros tenemos, la biología nos regala, ¿no?, la naturaleza humana nos regala, pues esto, ¿no?, por un lado, esta capacidad que tiene la corteza prefrontal y luego las neuronas espejo. Ahora hablaré un poquitito de eso también. O sea, el niño necesita el ser hablado, ¿no? Para que un niño hable, necesita ser hablado. Y para que un niño se desarrolle bien, necesita, para que se desarrolle la conciencia del yo, necesita pues ese contacto con los padres, con los cuidadores. Y si es posible, una relación diádica, uno con uno. Bien, aquí tenemos todo el tema de las neuronas espejo. Si hay luego interés, pues puedo descender a este tema, que es un tema muy, muy central, en el que le dedico bastante tiempo en mis seminarios, ¿no?, allí en la UNIR, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, y creo que ya con esto queda bastante dicho, es
¿Por qué siento lo que tú sientes? ¿Por qué río porque tú ríes? ¿Por qué bostezo porque tú bostezas? ¿No? Es decir, aquí vemos, aquí empieza ya a desarrollarse un tema que es central, central para el hombre de hoy, para la mujer de hoy, es la empatía. Es la empatía. Se necesita hoy más que nunca. O sea, hoy una persona que le falte esto, es que le falta, es que en colegios alemanes, ¿no? La Studienstiftung für das Deutsche Volk, que es una institución la más fuerte del Estado alemán para potenciar a los chicos y chicas que han hecho el bachillerato, ya no les preguntan solamente, bueno, ¿y tú qué notas has tenido? ¿Tú has tenido quizá un 1 plus o tal, que es una nota más alta, ¿verdad? Dicen, bueno, pues muy bien, eso estupendo, pero ¿tú qué otras cosas has hecho? Ah, tú has estado con personas de la tercera edad y les has enseñado a manejar con el internet. Ah, muy bien, muy bien. Ah, tú has estado en el kindergarten. Y se dan cuenta cuando el niño aprende a hablar con otras generaciones. Pero es que esto es fundamental. Esto es fundamental. Claro, si solamente sabe hablar con los de su grupo, es que. No, tú no, no. Y es que esto tiene luego unas repercusiones en el trabajo. Bueno, bien, pero esto también se dan cuenta, por aquí podemos irnos ya a otros temas que dan muchísimo de qué hablar. Bien, entonces, esta es una de las personas en las que me. Joachim Bauer, ¿no? Que ha escrito unos libros. Fantásticos, ¿no? Él es catedrático de neurobiología, de medicina psicosomática en Freiburg, ¿no? Con este es con el que más hablo, y que dice esto, ¿no? Es decir, los sistemas del yo, para que se desarrolle el yo, ¿no? Y las neuronas espejo pertenecen al equipamiento biológico básico del ser humano. Son la base para la empatía, para la capacidad de sentir lo que sienten otros. Aquí, pues, aquí tenemos una chica, pues, y que habla ahí, estupendo. Fíjense, esta frase que siempre me ha hecho muy pensativo, ¿no? Es de Martin Buber, un gran filósofo, ¿no? Judío, nacido en Viena, muerto en Jerusalén, ¿no? Y murió allí, y que ya con toda su filosofía del diálogo, ¿no? Que tiene así unas características especiales, pero quédense solamente con esta frase, ya con esto pienso que es una gran ayuda. Yo me hago gracias al tú. Ahí está, ahí está. Ahí nos damos cuenta ya, oye, ¿no? Es decir, donde pone también, los niños hablan porque son hablados. Es decir, necesitamos las buenas relaciones humanas. Pero claro, la empatía nos lleva también a tener ahora, claro, esto nos afecta mucho al ver esto. Esto nos contagia tristeza, nos contagia, pues dice, no, yo no quiero que estos niños sufran, ¿no? Pues que están ahí sufriendo, ¿no? Entonces, esto es el punto ahora central, ¿verdad? Uno de los puntos centrales, el ser humano es relacional. Es decir, en donde hay buenas relaciones, ahí uno se encuentra a gusto. Por eso uno, para encontrarse a gusto, pues tiene que vivir en un ambiente de comprensión, ¿no? De amistad, de comprenderse. Bien, hasta ahora esto, ¿verdad? Ahora hablo un poco de los peligros a los que estamos sometidos constantemente en la actualidad. Y uno de ellos es esto,
Es decir, el estilo de vida, ¿no?, que es el estilo de la prisa. Fíjense, esto que escribo aquí, se ha perdido el espacio entre el estímulo y la reacción. Es decir, estímulo y luego reacción. Si yo recibo mails, ¿no?, por ejemplo, a las 10 de la noche, ¿por qué tengo que estar obligado a contestar ahora ese mail? ¿Me entienden? Oye, ¿qué tal? ¿Y tal? ¿O cuántas veces pues tengo que ver estos ejemplos, ¿no? Es decir, que claro, este señor pues está... En Alemania utilizamos mucho esta expresión, ¿verdad? El hámster, ¿no? La rueda del hámster, este roedor pequeñito, pero que anda, pero vamos, cantidad de kilómetros, ¿eh? Entonces, claro, cuando uno se mete, esto es... yo creo que aquí se entiende también, ¿no? Es decir, meterse en la rueda del hámster significa actuar sin reflexionar. Ya con esto estoy cogiendo algo también de lo que diré ahora al final. La importancia que tiene reflexionar. ¡Para! ¡Para! ¡Piensa! Qué poca gente hace eso. Qué poca gente. Una lástima, es una lástima eso. Entonces, claro, está así, o ocurre eso. ¿Saben cómo se llama esto? Pues esto es el típico ejemplo de fabbing. Fabbing, fabbing, una palabra inglesa que quiere decir phone, ¿no?, la contracción de phone, ¿no?, móvil, y snubbing. Snubbing significa menospreciar. Ahora, este señor está menospreciando a esta pobre, a esta señora, ¿no? Es que no hay derecho. Claro, es que lo terrible, lo tremendo, es que uno se adapta a esta situación, pero no es normal, ¿no? Antes entrábamos en un lugar donde apenas podía uno ver al otro porque había tanto tabaco, ¿verdad? Entonces, claro, uno, o sea, tanto humo, perdón, tanto... No, entonces uno, pues, entonces, claro, sufría el ser asmático, tal, ¿no? Pues entonces eso se ha ido moderando, ¿no? Bueno, pues lo mismo aquí con el tema de los móviles, es otro tema. No, este es un tema interesantísimo. Es que he tenido debates, pues bastante interesantes. Pero fíjense, es que me viene ahora a la cabeza uno en el que una persona muy a favor del mundo digital conmigo, ¿verdad? Y entonces de repente, yo es que me quedé maravillado porque entonces yo le pregunté, oiga, y entonces usted a su hija, ¿cuándo le permite usar el móvil? ¿A qué edad? Ah, pues... Y me dijo esto. A los 14 años a partir de entonces, bajo control. Ah, entonces estamos de acuerdo. Entonces, y le dijo yo, más o menos, ¿no? Es decir, no estamos tan distantes los dos, ¿no? Porque claro, si tú no se lo das a uno de 9 o 10 años, pero esto es, no quiero ahora irme mucho por este tema, a uno de 9, claro, tú no le das un coche para conducir a un niño de 12 años o de 14 años. Es que no tiene el cerebro desarrollado para eso. Es que a lo mejor lo hace muy bien, pues puede ser. Bien, fíjense, cuando esto entra ya... En la familia, ¿no? Aquí este, ¿no? Este chico aquí con su móvil y aquí el papá también. Entonces, claro, esto roba la serenidad. O sea, estos están arrollados por el mundo digital, ¿no? O fíjense este ejemplo, ¿no? Lo he cogido, que conste que esto lo he visto cuando hace poco he estado en un lugar de máquinas, ¿no?, haciéndome con la bicicleta. Entonces vi a una mamá constantemente con su móvil, así como lo estamos viendo ahora aquí, hasta que me di cuenta que el niño
Es que estaba hasta las narices, ¿verdad? Y se tira al suelo. Es el motivo. Es que no hay otro motivo. Entonces, fíjense que lo traduzco aquí. Lo pueden ver, ¿no? Es decir, lo que pone aquí es que es tremendo, ¿no? Lo saqué. Dice, ¿ya ha hablado usted hoy con su hijo? Fíjense, ¿ya ha hablado usted hoy con su hijo? ¿No? Al ver esta foto, ¿eh? Donde la mamá dice tal, oye, qué tal y cual. Fíjense que el tema de la conversación, por eso me encanta que esta fundación se llame Conversación, ¿no? Fíjense, hace no mucho tiempo, ¿no?, uno de los periódicos que leo, que era el Die Neue Zürcher Zeitung, ¿no?, de Suiza, ¿no?, el periódico más importante de Suiza, ¿no?, de Zürich, ¿no?, y un titular, dice, que decía así: la conversación, un producto de lujo. Es un lujo ya eso, ¿eh? Lo van analizando y tal, ¿no? Claro. Bueno, bien, entonces ahora rápidamente unas cositas que me impresionaron mucho de una psicóloga en los Estados Unidos, de San Diego, y que tiene detrás pues un equipo de gente que trabaja con ella, ¿no? O sea, que no es ella sola, no, aquí estamos hablando de un equipazo, ¿no? Y entonces ella consiguió en el año 2017 en el Atlantic, ¿no?, pues publicar este artículo, y que dice esto: los smartphones han destruido toda una generación. Los iJeans, ¿no?, que son los nacidos entre 1995 y 2012, o los post-millennials, tienen enormes ventajas de seguridad. Fíjense, claro, esto hay que metérselo aquí. Pero están al borde de una crisis de salud mental. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues, entre otras cosas, a esto. Cuando al smartphone se le da más valor que a una buena amiga o un buen amigo, ¿no? Otra vez cito aquí a Jean Twink. O otro, ¿no? O sea, los sentimientos de soledad, ¿no?, ya en los adolescentes, ya en los al vivir en un mundo virtual, esta chica está viviendo en un mundo virtual. Conoce esa, bueno, pues está hablando con ella y tal, pues expresiones que se oyen: muchas veces me veo sola, ¿no?, a menudo me siento excluida de las cosas, ojalá tuviera mejores amigas, ¿no? Claro, son cosas, tanto es así que en el Reino Unido, ¿no?, pues desde enero de 2018 hay una ministra, que es esta señora, ¿verdad? Aquí la tenemos, que se llama así, Tracy Crouch, una ministra encargada de la soledad. Fíjense, otro tema, ¿no? Otro temazo, vamos, la soledad, ¿no? Es decir, un buen amigo mío se llama Spitzer, ¿no?, Manfred Spitzer, ¿no?, que está en Ulm, en Alemania, pues ha escrito un libro sobre la soledad. Y sin lugar a duda, es la causa más frecuente de muerte. Pero vamos, muy por encima de cáncer y muy por encima de muchas cosas. La soledad. Loneliness. Aquí lo tenemos. Bien, pues ahora, algo positivo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues a mí es que me encanta una y otra vez recurrir a los griegos de la Grecia clásica, ¿no?, porque se aprende tanto de ellos. Yo es que aprendo tanto de ellos. Bueno, también porque en Alemania somos un poco forofos, ¿no?, de los griegos de la Grecia clásica, ¿no? Es decir, eso hay que... Bueno, entonces, una de las palabras que me gusta mucho utilizar es la de Aristóteles, ¿no? Aquí lo vemos hablando con su maestro Platón, ¿no?, que es la eudaimonía,
Una palabra que ha entrado en la neurobiología, por supuesto. Claro, es una diferencia el vivir eudaimónicamente o hedónicamente. O sea, eudaimónicamente. Entonces, significa eso, la mejor traducción, ¿no? Es, hombre, se puede decir una vida feliz, ¿no? Pero es, lo mejor es decir una vida lograda, que es lo que queremos todos, ¿no? Así comienza Aristóteles en su Ética a Nicómaco, ¿no? Es decir, todos queremos, pero ¿en qué consiste eso? ¡Ajá! Ahí está el tema. ¿No? Y esto a mí aquí precisamente es la neurobiología la que me ha ayudado tanto y me sigue ayudando tanto. Porque ustedes pueden preguntarse por qué me meto yo por esto que hay. Pues mira, es sencillamente por eso. Porque tener, saber cómo funciona bien la naturaleza humana es que es una maravilla. Claro, te ayuda a tener en cuenta pues toda una serie de problemas, de peligros. Fíjense que ya Platón, en su famoso libro Critón, ¿no? Él dice, no es la vida el bien supremo al que hemos de tender, ¿no? Con nuestras prisas y vivir y vivir y vivir, sino la vida buena. A esto es a lo que me ayuda la neurobiología. La vida buena, esto es lo importante, ¿no? No solamente vivir, ¿no? Por eso pienso que esto está muy acertado. Dios perdona siempre, los humanos a veces, ¿no? Sí, a veces no, depende de ellos, pero la naturaleza no perdona nunca. Tú haces mal uso de tu cuerpo, tarde o temprano. Claro, y aquí todo el tema de la medicina psicosomática es que es fantástico, ¿no? Lo que, en fin, ya si hay tiempo luego la podemos entrar aquí un poco más, ¿verdad? Bien, entonces, ahora una entrada rápida para que se den un poco cuenta de lo que ocurre en el cerebro humano, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Y se lo voy a decir de un modo, pienso que bastante novedoso, ¿no? Que a veces incluso en los colegios todavía no ha calado esto. ¿Qué es aprender? Aprender desde el punto de vista del cerebro. Bueno, pues tenemos en el cerebro unas 100.000 millones de neuronas. Lo cual, 100.000 millones no está mal. Pero cada una de ellas está comunicada con unas, cada una de ellas, con unas 10.000 otras neuronas. Entonces, lo importante es las sinapsis, es decir, esas uniones. No, aquí estamos ahora con la palabra aprender, ¿verdad? Y aprender significa esto, que a través de las sinapsis neuronales pasan las informaciones una y otra vez, ¿no? Y aumentan de tamaño. Fíjense, esto que les enseño aquí, que a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues muy bien, no me interesa mucho y tal. Bueno, esto fue una revolución, esto es del año 1999, en Nature. Nature, ahí es donde salió. Nature es una de las grandes revistas científicas, ¿verdad? Y donde se ve cómo la sinapsis, ¿no? Visto con un microscopio electrónico, aumenta de tamaño, el peso. Y esto es lo que ocurre si ustedes ahora, al estar escuchando, lo hacen con atención o sin atención. Eso es aprender.
Es decir, en su cerebro está teniendo lugar constantemente esto, ¿no? Esto que he escrito aquí rápidamente, ¿no? Nuevas conexiones entre las neuronas, ¿no? O las existentes se están reforzando, ¿no? O sea, nuestro cerebro, por eso he puesto esto, está constantemente en obras hasta que nos muramos. Cuando duermen, por supuesto que está el cerebro activo, todo el subconsciente, quizá un poco más, ¿no? Viene todo esto, está, o sea, constantemente. Y muchas cosas se degeneran, se rompen, ¿no? Reestructuraciones, modelaciones, nuevas regeneraciones, nuevos desmoronamientos, desapariciones, degeneraciones. Cuando ustedes se entusiasman con algo, generaciones, es lo que se llama la neurogénesis, ¿eh? Entonces, ayuda, a ver si me lo cogen, pero en fin, me lo pueden luego preguntar si quieren, porque estas cosas, claro, no, yo es que le he dado mil vueltas a todo esto, ¿no? Es decir, que la diferencia entre un ordenador, aquí lo tenemos, y el cerebro, ¿no? Porque uno, ahora con el tiempo los tiempos del Big Data, ¿no? Pues podemos decir, bueno, aquí lo importante pues es tener mucha información y tal. Bueno, pues depende, ¿no? Pero claro, eso no es lo más importante. Pero fíjense, en el ordenador se distinguen dos partes. Por un lado, el procesamiento. Y por otro lado, la memoria. Entonces, claro, trabaja, y luego memoriza todo eso. Pero el cerebro no. El cerebro actúa todo, ¿eh? O sea, no hay estas partes. El cerebro no hace downloads, ¿no? Aquí, downloads, ¿eh? No. Tú, claro, tú dices, nada, pues yo ahora quiero, pues mira, esa lección aquí de fisiopatología me la quiero ahora aprender y tal, pues me la voy a meter aquí. No, no, así no va, así no va, ¿no? Así no va, es que tiene usted que esforzarse, es que hay que esforzarse, esta es la gran diferencia, ¿eh? O sea, el Big Data y todas estas cosas, pues muy bien, pero si tú no comprendes la cosa... Una cosa es, pues sí, es claro, el tener datos, estar informado, pero esto no es suficiente, es mucho más. Entonces, es lo que se llama estar en el flow. En el flow. Esto es lo que le aconsejo. No, fíjese esta niña, fíjese estos niños, están aquí en el flow. Se lo están pasando maravillosamente bien. ¿No? Es decir, cuando estamos inmersos en una actividad, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está también trabajando un tema y está ahí metido totalmente, está, en Alemania decimos, en otra parte, está en otro sitio, o sea, allí está, es que está metido en la cosa. By the Sache sein. Así es, perdóneme que a veces, es que claro, es que uno busca, yo es que me encanta buscar la expresión exacta, pero no la he encontrado, lo tengo que decir en alemán, pero creo que me han entendido. O sea, estar concentrados en aquello que estamos haciendo. Esto es lo mejor que nos puede ocurrir. Y además es que, claro, eso significa que no me aburro, ¿eh? Claro, aburrirse pues es porque es algo muy repetitivo y tal, o me está sobrepasando. Entonces hay que encontrar esto, ¿qué importancia tiene eso también para una buena educación de los niños, ¿no? Para que el niño esté en el flow. Es que estos son retos, pero son retos maravillosos. Yo cuando veo a los niños, ¿verdad? Aquí por ejemplo, ¿verdad? Es ganas de aprender.
O sea, están en el estado cerebral del flow. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahora cerebralmente? Pues muy fácil, imagínense una regadera de la que están saliendo sustancias mensajeras neuroplásticas, ¿no? Que son las que, que son como abono para el cerebro. Está abonando el cerebro. ¡Una maravilla! Eso cuando uno... Y fíjese, esto tiene mucho que ver también con el aging, o sea, con el mantenerse joven. Las personas que tienen interés por las cosas, vamos, esas... Pero fíjense, lo que les estoy diciendo es que va mucho más lejos. Es que van a tener menos enfermedades. Les digo una cosa así, muy, ahora no me oye nadie, ¿verdad? Ahora que no me oye nadie, pues lo puedo decir. Yo pienso, lo digo ahora un poco chulito, ¿verdad? Pero lo voy a decir. Yo pienso que he superado 7 cánceres. Pero aquí estoy. No pasa nada. ¿Pero por qué? Porque el espíritu puede mucho más. Esto lo decía Friedrich Schiller, uno de los grandes escritores alemanes. Muchos lo consideran más importante todavía que Goethe. Y Schiller tenía una salud fatal. ¿No? Porque contrajo la malaria ya de jovencito, ¿no? Y tuvo tal, pero él tiene una influencia y él es en realidad uno de los primeros, uno de los pioneros de la medicina psicosomática. Pero no me voy a ir por ahí porque este es un tema que a mí me fascina, ¿no? Es que me fascina. O sea, él tiene, por ejemplo, la expresión. Es el, fíjense, lo que decía ya, él nació exactamente en el año 1759-60 y murió en el año 1805, ¿verdad? Bueno, pues él decía, bueno, él estudió 2 años, no, él estudió medicina también y trabajó 2 años de médico. Bueno, pues él decía, es el espíritu el que crea al cuerpo. Nos dice, caramba. ¿Pero cómo es posible que...? ¿Pero que Sheila, pues mira, Sheila, que no, o sea, de religión y tal, nada, ¿eh? O sea, que no, aquí no. Sheila es el espíritu, el que crea el cuerpo. Una persona que cuando Goethe lo conoció, ¿no? Y todavía vivió 14 años, pensaba que se iba a morir al siguiente día. Yo es que vi en su rostro al rostro del crucificado. Goethe, dice eso. Pa que vean. Bueno, bien, entonces, el estrés, pues es bueno, pero en pequeñas dosis. Para estar en el flow, pero en pequeñas dosis, cuidado. Ahora, se puede uno pasar rápidamente, entonces sería el negativo que afecta a la salud y al rendimiento, ¿no? O puede ser positivo. Esto vamos. Bien, esto es un. Bueno, bien, ahora, consejos. Consejos ya, entro ya en la recta ya de la cuarta parte. ¿No? Uno muy importante, ¿no? El saber priorizar. Aquí vemos a esta pobre mamá, ¿verdad? Que tiene que hacer cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pues ir al gimnasio, la dieta, los niños, la cena, los encuentros, ¿no? Todo el trabajo, todo, ¿no? Entonces, claro, hay que saber decir que no. Fíjense, una cosa importantísima, saber decir que no por un bien a larga distancia. Bueno, esto lo voy a profundizar un poquito más, a ver si ahora me viene... Otra cosa importante, este es un consejo que les doy para ustedes y para sus hijos, ¿eh? Este es un consejo que fíjense que es tan fácil, pero que a veces se olvida. Leer. Esta señora ha hecho un trabajo estupendo, ¿no? Y ha escrito su segundo libro, vamos, un libro muy conocido, Rita, Come Home, Vuelve a Casa.
Esto lo pueden leer en mi. He dedicado cuatro sesiones en mi blog, ¿no? A la importancia de leer. Entonces, fíjense, y esto es novedoso. Lo que dice esta señora, dice, es que, y así comienza su libro, ¿eh? De acuerdo con la evolución del cerebro humano, su capacidad, la capacidad del cerebro de aprender, no es natural. ¿Se acuerdan que antes les dije, hablamos porque hemos sido hablados? Sí. Pero no por leer. Leer hay que esforzarse. Y si tú no te esfuerzas, cuando van pasando más los años, te va costando más el leer. Leer libros. Esto está totalmente demostrado que es el... Es una ayuda enorme, ¿eh? O sea, sumergirse, también para la empatía. Ahora, sumergirse, fíjese, me viene ahora a la cabeza un ejemplo. Mire, una niña de ¿cuántos años? 15, 16, no, 14, muy guapa, sumamente guapa, y que le pide al director de teatro, le pide, oiga, mire, déjeme actuar en Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿verdad? Y el profesor acepta. Hasta ahora, lo que acabo de decir, bueno, y... Ajá, es que viene ahora. Es que ella tiene fibrosis cística, que es una enfermedad tremenda de los pulmones. Va a morir dentro de poco. Entonces, lo que tiene aquí lugar es que ella, debido a ese flow, al decirle el profesor, dice, muy bien, de acuerdo, pues vas a hacer... de Julieta. Entonces ella toda la noche se mete en esa, lee el escrito de Shakespeare, ¿no? Y se mete ahí de tal modo que es que parece la mismísima Julieta, vamos, que lo hace tan bien que lo borda. Y ahora viene la segunda parte de lo interesante. Esa niña, por vivir en el flow, es que es lo mejor que le puedes hacer al cuerpo humano. Esa niña está estudiando ahora una carrera de arte. No ha muerto, no solamente no ha muerto con esa enfermedad, sino que está pues estudiando y acabando una carrera. Estas son cosas fuertes, ¿no? Entonces, fíjense, invitar y animar a los niños a la reflexión profunda. Ahora, esto que tiene mucho que ver con el leer, qué bueno es la reflexión profunda. De este modo serán capaces de establecer relaciones enriquecedoras, ¿no?, con lo que han leído, ¿vale? Lo que leen, luego lo relacionan con cosas, adquirirán mayor, fíjense, creatividad, discernimiento, tres cosas, y espíritu crítico. Claro, que es lo que necesitan hoy la gente joven de modo especial, porque reciben cantidad de información, y yo cómo tengo aquí el discernimiento necesario. Tres cosas, repito, creatividad, discernimiento y espíritu crítico, para distinguir mejor entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Fíjense aquí lo que dice Mafalda, ¿no?
Dice, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te diga. Claro, claro, hay que tener un poco de espíritu crítico, ¿no? ¿No? Si no, ¿a dónde vamos? Bueno, entonces, claro, yo cuando hablo de reflexión profunda, ¿no? Estoy acabando ya tranquilos, ¿no? Es decir, pues tengo que pensar en Martin Heidegger, este gran filósofo alemán. Fíjense que en el año 1955, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué era Alemania? Alemania era escombros, escombros y nada más que escombros. Y estaban las Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, ¿no? Que eran las que tenían que limpiar un poco el centro de la ciudad para poder moverse un poco. Bueno, pues 10 años más tarde de eso, Martin Heidegger da una conferencia en su pueblo natal, un pueblo llamado Meskers, la Selva Negra, ¿no? Y hablando sobre la importancia de la serenidad, y donde él hace una distinción entre lo que él llama el pensamiento calculador y la reflexión profunda. Y dice, y estoy muy preocupado, ¿no? Porque vivimos en tiempos, ya no solamente, es lo bonito cuando se puede jugar con el idioma alemán, que se parece mucho al griego, Gedankenarm, es decir, no solamente pobre de pensamiento, sino Gedankenlos, es decir, es sin pensamiento ninguno. Dice, por un lado, y luego por otro lado, la reflexión profunda. Claro, ¿qué es el pensamiento calculador? A ver, ¿quién fue, pues, Gregorio Magno o Ireneo de Lyon? Ah, Google, a ver, lo que me dice. Pero claro, pues me dice una serie de cosas, pero yo tengo que pensar, tengo que, fíjese, esta palabra de la teología que me gusta mucho es rumiar las cosas. Rumiar, imaginémonos una vaca. ¿Eh? ¿Ah? Rumiar, así de sencillo, pero es importantísimo. Es fundamental para el cerebro. Y él, claro, hizo referencia a esto. Otra persona que hace mucho referencia a esto, no lo pueden ver en YouTube, es Nicolaus Carr, ¿no? Y que él llega a esta conclusión: Internet erosiona el pensamiento profundo. Internet nos distrae. Detrás de la palabra distracción, claro, un niño, por ejemplo, que tiene 10, 11, 12 años, ¿no? Y que se le deja entrar en el Internet, o 14, ¿no? O 16, ¿no? Y queriendo coger una cosa, y empieza a liarse, y ya no se acuerda de por qué se metió en Internet. Cosa que le puede ocurrir a un adulto. Y si eso le puede ocurrir a un adulto, ¿cómo va a ser con los jóvenes? Y los jóvenes tienen que aprender a concentrarse, a estar más atento a las cosas. Fundamental, buenísimo eso para decir, bueno, otra cosa buenísima, la que nos recuerda aquí el maravilloso Albert Einstein, ¿no? Pues él decía, ¿no? El que tuvo que sufrir, porque de pequeñito era malo, él era mal estudiante, ¿no? Y tuvo que sufrir mucho en München, y luego pues en Zürich pues le suspendieron para entrar allí en la Escuela Politécnica de Zürich. Pero él decía siempre, pero nunca perdí la curiosidad pasional por las cosas. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia? Y por eso, ¿no? No se olviden, este es el axioma fundamental de la neurobiología. Usa tu cerebro o lo vas a perder. Use it or lose it. Use it or lose it. Y
permíteme que dice aquí esto que de mi seminario sobre liderazgo ético. Fíjense, estas son las palabras que les suelo decir a mis alumnos, ¿no? ¿En qué consiste liderar? Un buen líder, ¿no? Un buen líder es el que sabe invitar, está todo muy pensado, ¿eh? Animar, inspirar y entusiasmar. Entusiasmar. Dice que vivimos en una sociedad en la que no nos damos cuenta de lo que significa el regalo. Ahora en Navidad, ¿no? No, una mujer, les acabo de enseñar, una mujer, ¿no?, que no sabía priorizar porque tenía que hacer esto, lo otro, y tal. No, pues hace poco, el año pasado, me contó una mujer que se quedó pues totalmente obnubilada, ¿no?, pues porque tenía que hacer esto, lo otro, y tal, y se quedó en la cama. Ya, claro, tenía tantas cosas que hacer, ¿no? Pues entonces se acabó todo, ¿no? Se acabó lo que se daba, ¿no? Es que puede ser así, ¿no? Es decir, pero claro, el otro, claro, yo tengo que, claro, fiarme de ese otro, ¿no? Que es el que me sorprende, el que me regala, el que me regala muchísimo más. Fíjense, en el cuento de Blancanieves. En el cuento de Blancanieves, no sé si se acuerdan un poquito, por lo menos, de los hermanos Grimm, ¿no? Pues ahí se habla de Blancanieves, ¿verdad?, y los enanitos, y se acuerdan cuando fue envenenada con la manzana que todavía tenía dentro, que no había expulsado, ¿no? Entonces estaba en un féretro de cristal, y entonces aparece el príncipe, el hijo del rey. Os doy todo el dinero del mundo si me dais a Blancanieves, porque yo sin ella no puedo vivir. Fíjense qué interesante. ¿Cómo se aprende también de los cuentos, verdad? Y los enanitos dicen, mira, todo el dinero del mundo, ya, mira, y multiplicado por 100.000 es que no te damos a Blancanieves. Ah, entonces quizá me la podéis regalar. Ah, eso sí, regalar. ¿Se dan cuenta? Es que esa cultura es que se ha perdido. Ahora, entonces sí. Ahora, y fueron, claro, felices, ¿no? Como acaba muchas veces los cuentos, ¿no? Una vez una mamá le preguntó a Albert Einstein, al que hemos visto aquí, a Albert Einstein: oye, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo sea muy, muy inteligente y tal? Bueno, pues entonces Albert Einstein le contestó, le dijo, ah, pues que lea cuentos, que lea cuentos. Entonces no estaba así muy, muy de acuerdo la mamá, decir, oye Alberto, que te conozco bien y tal, pero dime ahora un poco más. Mira, yo es que quiero que sea prácticamente como tú, ¿no? Es decir, que... ¡Ah! Oh, quiere que sea como... Ah, entonces que lea muchos cuentos. Habla así, sin más. Me parece que ha dicho que nacemos con la capacidad de sentir lo que otros sienten. Entonces, en el psicópata, ¿qué ha ocurrido? ¿Su cerebro ha perdido esa capacidad por algún tipo de agresión o por qué? Porque a veces pensamos, sí, como que el psicópata nació así. Sí, no, han entendido. Ahora sí que lo han entendido todos, ¿no? Muy bien, vamos a ver, la pregunta que yo he hecho aquí es ¿por qué? A lo mejor no me he explicado bien, ¿por qué siento yo lo que sientes tú? Esta es la afirmación, ¿eh? O sea, que yo puedo sentir muy bien lo que sientes tú, ¿eh? Eso está claro, ¿no? Pero ahora, metiéndome en el psicópata, ¿no? Y no solamente eso, yo puedo preguntar ¿por qué tenemos tantos psicópatas en nuestra sociedad? ¿No? Y lo digo así un poco brutalmente, ¿no? El psicópata le falta precisamente esto, y de un modo patológico, la empatía.
¿no? Es una persona que te está pisando aquí los esta mañana me lo dijo alguien, los callos, se dice los callos, y no se entera, ¿no? No se entera, te está lastimando y no se entera. Y eso puede tomar dimensiones tremendas, ¿no? En la criminología, ¿no? Es decir, que cuántas veces pues una persona pues lastima a otra, ¿no? Y sin enterarse, ¿no? Claro, este es el psicópata. Sí, ¿cuál era la pregunta? Sí. Muy buenas tardes. De verdad, muchas gracias por esta reflexión que estamos haciendo, me parece muy interesante. Tengo dos dudas. Una, respecto al ejemplo que decías antes de un ambiente de a lo mejor laboral, de dolor, en el que hay no coinciden dos personas y se vuelve algo tóxico. En ese ambiente es realmente a nivel de salud que es mejor salir o luchar para afrontar esa contradicción que hay, ¿no? Realmente hay que seguir en ese ambiente y luchar, intentar mejorar, intentar cambiar a base de sufrimiento, que a lo mejor te conlleva una enfermedad, o a lo mejor es un indicio de que ese no es el camino y hay que buscar otro camino que realmente te devuelva esa ilusión, esa pasión, esa motivación que has perdido en este. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué opinas sobre las redes sociales? A nivel de en el caso en el que es un ladrón de tiempo en muchos aspectos, porque no elegimos toda la información que recibimos, independientemente de que hay cosas buenas de esas redes sociales, realmente hay que salir de ellas y evitar estar a lo mejor tan involucrados, o hay que racionalizarlo porque hay que estar como actualizados, o hay que estar realmente. Muy bien, muy bien. Son dos preguntas muy centrales, ¿no? Sin lugar a duda. Bueno, vamos a ver, el tema del trabajo. Aquí, bueno, primero voy a contestar rápidamente a las dos preguntas. Primero, ese ejemplo del que he hablado antes, la señora médico, ¿no? Que decide con el marido: mira, voy a dejar mi trabajo, me voy a hacer de nuevo el MIR y me voy a otro sitio. El mismo día, es que esto es interesantísimo, ¿eh? El mismo día desaparecieron todos los síntomas, excepto la depresión, que tuvo que tratar algunos meses. Esto es llamativo. Claro, es decir, contestación. En este caso, claro, ha sido pues importantísimo dejar ese trabajo. Claro, que la situación de la vida pues no permite siempre actuar de ese modo. Eso de acuerdo. Luego vienen las cosas, los problemas de la vida, ¿no? Entonces, y yo también conozco a varias mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no? Que están ahí aguantando en una situación muy difícil, muy difícil. Eso lo sé perfectísimamente, ¿eh? Es decir, que no, no. Y hace poco estuvo ahora un amigo mío de Alemania, que está forrado, es un psiquiatra, ¿no? Un psiquiatra forrado de pacientes y de tal, y le pregunté, ¿no? Haciéndome un poco el tonto, dice: oye, mira, tus pacientes, o sea, ¿de qué ámbito son los más frecuentes? Pero vamos, es que la contestación fue fulminante, dice, sin lugar a duda, del trabajo. Pero es que no, dice, la mayoría, porque no son tratados bien, no son. Una persona que ha estado trabajando 30 años o 40 años y luego pues no le respetan y tal, eso duele. Es lo que decía yo antes, ¿no? con la corteza cingulada anterior, ¿no? Claro, todo eso duele. Bueno, muy bien. Y lo segundo, lo de las redes, ¿no? Pues sí que yo doy un consejo, si se me pregunta así, pues yo por lo general diría: oye, modéralo un poco, ¿no?
Vienen tantísimas distracciones. A mí la palabra distracción, ¿no? Ya lo dije antes, pero en fin, es distracción. Detrás de eso hay un mundo. O sea, es que uno puede estar despistado totalmente, o sea, pues, ¿no? Y eso te da mucha lástima cuando es gente joven. A ver lo que me contestó él ese. A ver lo que me, a ver cuántos likes tengo yo ahora. A ver, no vaya a ser. A ver, el image, ¿no? Y eso promociona muchas veces una enfermedad que está en aumento total, y es el narcisismo. El narcisismo está en aumento, ¿no? Y es una persona que solamente cuida su imagen, a ver lo que tal. Y claro, está solamente pendiente de su ego, ¿no? Pues claro, las redes pues van un poco en esa dirección. Si uno lo controla, vamos, lo lleva bien lo ta, y sabe decir que no, ¿no? Pues bueno, pues bien, y son, pues hay ciertas amigas, ciertas tal, bueno, estupendo, ¿no? Pero es que somos muy débiles. Es que somos muy débiles. Es otro tema, la debilidad humana, que me encanta. A ver, perdón, otra pregunta, sí. Don Alfred, una cosa. En los jóvenes, o sea, viéndolo con lo de las redes sociales, en los jóvenes ahora mismo se ve cómo son incapaces de ser empáticos. Es normal, o sea, no tienen al otro nunca delante, jamás. Pero el otro es virtual. O sea, el otro está en clase como mucho, o en casa si ha tenido familia. Entonces, yo lo que veo es que sufren muchísimos, o sea, está como, se intenta compensar con la emoción, ¿no? Se les ponen muchas cosas delante para que se emocionen, para que la piel, para que el sentimiento salga como una respuesta inmediata, rápida, como una tranquilidad de conciencia para ellos, y están surgiendo muchísimos voluntariados. O sea, yo veo que es como... entre las empresas que tienen la responsabilidad corporativa, la gasta social, la RSF, no sé cómo se llama, y los voluntarios jóvenes, como si no fuéramos capaces, con las neuronas espejo, de ser resonantes en nuestros jóvenes. No somos capaces de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Porque queda desde hacerlo. O sea, yo entiendo que hay que tener un poco de narices y ser la neurona espejo del otro. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto sí que es una pregunta también, ¿no? De eso habría que seguir hablando ahora un poco, ¿no? Es decir, pero efectivamente, pues vivimos en... o sea, la causa, ¿no? Por eso he escrito el libro de Serenidad, ¿no? Eso, pensando, dándole vueltas a todo, o sea, ¿dónde, cómo meter ahí todos esos conocimientos en la serenidad? Este es un consejo muy práctico. Pues, pero claro, vivir serenamente es un reto también, pero te ayudará muchísimo en la vida, muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, es que claro, yo creo que con eso das en la, ¿cómo se dice? Exactamente eso, ¿no? Bueno, pues, o sea, has acertado, ¿no? O sea, la empatía, ¿no? Es decir, si es que lo veo, ¿no? Yo cuando voy a mi universidad, pues paso por ahí, pues, y veo cantidad de gente joven ahí que está por la Complutense, ¿no? Cuando doy también clases en la Complutense, ¿no? Está uno, por ejemplo, delante de un semáforo, tiene que sacar ya el móvil. Tiene que sacar el móvil. Claro, eso da a entender que, hombre, le falta un poco de señorío, está dependiente de eso. El saber ser libres. No somos libres. No somos libres. Sí, bueno, pero ahí habría mucho tema. Es decir, vamos a ver, sí, por favor. Yo llegué con la conferencia un poco empezada, pero como al principio hablaba de la necesidad de que la juventud, los niños y los jóvenes tengan referentes. Y claro, los principales referentes son los padres.
En este momento de tantas separaciones matrimoniales, los niños ven referentes muy distintos, porque si ya cuando vivían el matrimonio juntos, pues se pretendía que unificar referentes viviendo cada uno con otra pareja distinta, con otras circunstancias distintas, estos niños les va a ser muy difícil saber exactamente distinguir los buenos referentes de los malos referentes, lo que ese referente le lleva a decidir por un lado o por otro. ¿Ve usted con perspectivas positivas la nueva generación de niños y de jóvenes con unos referentes tan dispares? Bueno, vamos a ver, eso también es tiene una contestación que hay que ir paso por paso, ¿verdad? Paso por paso y nos vamos acercando. Pero creo que aquí, en esta pregunta, a mí de repente me late una palabra que me parece fundamental. Fundamental es la coherencia. Fíjense. No vivimos coherentemente, es decir, es usted la misma persona por la mañana, a mediodía y por la noche. Ustedes aquí sí, todo el mundo, de acuerdo, pero saben perfectamente que esto no es así. O cuántos que viven durante la semana de un modo y luego el fin de semana de otro. O sea, esa dicotomía, ese engaño, el autoengaño, es que nos autoengañamos tantas veces y esto causa mucho mal. ¿Por qué? Porque no somos coherentes. La coherencia, a eso le dedico también, ¿no? Pues bastante, así como colofón, ¿no? Pues para vivir la serenidad. Claro, si tú llevas una vida doble, de algún modo, ¿eh? Claro. Hombre, por un lado esto y por otro, o sea, tú no eres consecuente, ¿no? Es que tú te engañas a ti mismo. Es lo que le decía en los hermanos Karamazov, ¿no? En los hermanos Karamazov, lo que le dice el monje, el buen monje, a Dimitri, que es el mayor, ¿no? Cuando le dice, oye, dame un consejo. Pues él le dice, el consejo que le da, mira, el consejo que te doy, mira que Dostoyevsky es, que era un genio, ¿eh? Un genio de la psicología, un genio. ¿Eh? Y decía, pues mira, te voy a dar un consejo, no te engañes a ti mismo. Fíjese qué actualidad tiene esto. No te engañes a ti mismo. Es que nos engañamos. Ahí está también la debilidad humana. Nos engañamos muchas veces. ¿Eh? Esto lo dijo también ahora hace poco en una conversación con Fuster, este gran médico de los Estados Unidos, ¿no? Porque ahora también trabaja en España, ¿no? Que me con el aspecto humano, ¿no? Yo cuando veo al ser humano y veo las debilidades que todos tenemos, por supuesto yo muchísimo más, ¿no? No tengo la menor duda, pero luego esas capacidades tan grandes que tenemos, que nos ha regalado Dios, ¿no? Entonces, claro, yo ahora desde aquí, desde la neurobiología, porque me pueden preguntar, ¿y por qué? ¿No? He estado pues ahora en Hamburgo, en Berlín, pues hablando de estas cosas ahí a gente, ¿verdad? Pues todo esto me lleva a vivir, aquí lo puedo decir, ¿verdad? A vivir mejor la filiación divina. Así es. O sea, a darme cuenta de lo que Dios me regala cada día. Es decir, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis defectos, ¿no? Pues lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Primero 1:5, algo así, pues dice, claro, Jesucristo, ¿no? Y la gracia de Dios que viene a nuestro encuentro,
¿no? Entonces, pero claro, lo que no hay que hacer es ser tontos, hay que cogerlo, ¿no? Porque muchas veces, pues, uno se deja llevar por la cultura de la queja, todas estas culturas malas, ¿no? O de quejoso, ¿no? O sea, no sé quién me lo preguntó, ¿no? Pero uno aquí, ¿no? Uno no nace cascarrabias, uno se hace cascarrabias, uno no nace cenizo, uno se hace cenizo. Bueno, creo que con esto puedo acabar, ¿verdad?